El caso de Brittany Maynard dio la vuelta al mundo gracias a que la joven publicó en redes sociales su decisión de optar por el suicidio asistido, el cual, a diferencia de la eutanasia, destaca porque la persona es quien se suministra la muerte a través de una droga letal. Esta droga, a su vez, es administrada por un médico que viva o que trabaje en los lugares en donde el suicidio asistido es legal. Entre ellos están Luxemburgo, Holanda, Suiza y 5 estados de Estados Unidos. De hecho, Oregón se puede considerar la capital del suicidio, ya que las personas acuden a este lugar desde 1997 para morir con dignidad. El caso de Brittany Maynard no solamente conmocionó las redes sociales a nivel mundial, también reabrió el debate acerca de este tipo de muerte cuyos detractores son los defensores de la vida. Maynard falleció este fin de semana acompañada de sus familiares y seres queridos. También contó con el apoyo de Compassion and Choices, una organización sin fines de lucro que apoya y promueve el suicidio asistido. La joven, que optó por el suicidio asistido a raíz de que tenía un cáncer cerebral terminal, era una fiel defensora de la muerte con dignidad. Por ello creó The Brittany Maynard Fund, que pretende ayudar a todos los estadounidenses o cualquier persona a tener su muerte con dignidad. Para saber más acerca de la vida y del caso de Maynard, entra a reporteindigo.com.